comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos y hermanas, hemos venido a orar por nuestro hermano Padre Bruno Antonio, que va a encontrarse definitivamente con el Padre bueno y misericordioso. La Eucaristía celebramos la Pascua de Jesús, celebramos nuestros difuntos, celebramos nuestra Pascua. Esta es la Eucaristía, pedimos a Dios, conceda a nuestro hermano Rufo Antonio Azar de la muerte y la resurrección. Comenzamos pidiéndole al Señor que perdone nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y a mis tres hermanos que he pecado mucho en pensamiento, palabra, obra y ejecución. Por mi culpa. Rezo a Dios, Santa María, siempre te pido, a los ángeles, a los santos y a mis tres hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y el Señor reinará eternamente sobre ellos.
Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. El Señor es mi pastor, nada me falta. Vara y tu callado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa a despacho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y viviré en la casa del Señor por años sin términos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Blanca Eladio Santiago,
el derecho ordenado sacerdote el 11 de abril de 2015. Desempeñó diversos cargos como formador, asesor pastoral vocacional, docente, miembro del Consejo Municipal de Derechos Humanos en las Comunidades, Derechos Humanos del Niño y de la Adolescente. Administrador parroquial de la parroquia San Judas Tadeo de Lunos, por ello rector del santuario de Nuestra Señora de los Reales. Asesor diocesano de la Compañía del Santísimo y párroco de esta parroquia de San Nicolás, que también secretario de las reuniones de Cusleo. Se nos aparece el padre Antonio como un ser humano inquieto, siempre en búsqueda. No se contentó con cualquier cosa, sino que estuvo siempre buscando la plenitud. En esa búsqueda de la plenitud se encontró con Jesucristo, en el cual él descubrió el sentido de su vida, el cual fue capaz de llenarle totalmente, el cual convirtió para él en modelo, en guía, en paradigma. Como creyente, fue un hombre espiritual que empezó a apreciar la devoción al Santísimo Sacramento, al Espíritu Santo y a la Virgen María, especialmente en su vocación de Nuestra Señora de los Reales. La parroquia de San Judas de Tolunos fue unos 5 años, mayor parte de su vida sacerdotal. Padre Antonio se nos presenta como un hombre de fe que trató de vivir como Jesucristo, que podemos suponer murió como Jesucristo, subido en esa enfermedad terrible del COVID-19 que se apoderó de él. Y como cristiano confío siempre en que la muerte no era la última palabra, confío siempre en que la última palabra es la vida que Jesucristo resucitado nos vino a ofrecer. Vivió como Jesucristo, totalmente consagrado a Dios para la salvación de la humanidad. Un cristiano primero, luego un sacerdote, él se entregó a Dios para construir un mundo mejor. Recuerdo en estos momentos la relación que tuve con él a propósito de los refugios, de los caminantes, donde él terminó también porque se cerró la frontera cuando llegaron por la calle, tuvo que meterse en las normas de bioseguridad. Estuvieron varios días en aquel refugio donde él
lo que hizo más que quejarse, más que patalear, lo que hizo fue ejercer su ministerio de sacerdotal, orientando a la gente, preocupándose de que todos comieran bien, reclamando la mala atención que se le brindaba a aquellos refugiados. Podemos poner también que, atrapado por su enfermedad, experimentó la misma suerte de Cristo. Dice el Evangelio que Jesús, de acuerdo a los amigos, le pedía a Dios Padre que lo librara de la muerte. Jesús no quería morir. Y muchas veces pensamos que su muerte en cruz estaba totalmente prevista, no fue así. Jesús, dice, pues Dios inclusive pensaba que el Padre Dios te libraría de la cruz. Dice Pascal, Jesucristo no se bajó de la cruz, porque la Dios también tuvo la tentación de rehuir de la cruz. Muchas veces nos pasa a nosotros. Nos dice también el Evangelio que Jesucristo protestó a Dios Padre porque no le liberaba de la cruz, lo cual también nos lleva a pensar que él, aún clavado a la cruz, esperaba que el Padre lo descendiera de la cruz. Y el Padre guardó su mente porque dio a veces. No responde a nuestra demanda. Por razones que seguro que conocen, que se supone que son convenientes para nosotros. Y finalmente Jesús tuvo que entregar su vida al Padre en la fe. Padre, hermano, bienvenido. Yo me imagino que un proceso parecido debió tener para Rumbo cuando vio que la muerte se avecinaba, porque los enfermos, especialmente los enfermos graves, tienen su propia experiencia de la enfermedad, que no todos los que están a su alrededor captan de que el enfermo grave sabe, se puede morir, se angustia, que debe venir la muerte. Desea profundamente sanarse, pero siente también que las posibilidades se van mermando y finalmente tiene que aceptar la voluntad de Dios como lo hizo Jesús en la cruz. Como hombre de fe, como sacerdote, el Padre del mundo conmigo recorrió este proceso similar al proceso de Jesús. Pero él era también que Jesús se ofreció a Dios Padre confiando en los planes de Dios sobre él. Tal vez Cristo no tenía todo muy claro que durante su vida y durante el sufrimiento de la cruz, pero lo que se tenía claro era que, como dijo él en el lugar de los amigos, si es posible.
y grande es esta hora. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Jesús puede entregarnos al Padre para la salvación de la humanidad. El Padre Jorge Antonio muere también entregándose en brazos de Dios Padre. El Padre bueno y misericordioso es capaz de perdonar nuestros pecados y es capaz de llevarnos a la vida eterna. El Padre Brujo nos enseña, en primer lugar, que tenemos que ser seres humanos auténticos, que estén siempre en camino buscando una mayor plenitud. Nos enseña el Padre Brujo que tenemos que ser creyentes en Jesucristo, que se dejen transformar poco a poco por Jesucristo, sintiendo su presencia, sintiendo su poder, sintiendo que Él nos acompaña en nuestro viaje hacia el futuro aquí en la tierra, nos acompaña también en nuestro viaje a la eternidad. Padre Brujo enseña también que como consagrados a Dios tenemos que vivir como consagrados. Todos nosotros somos consagrados por nuestro bautismo y de nosotros se espera una vida nueva, una vida santa, una vida desde la perspectiva de Dios. El Padre Rufo vivió como un consagrado bautismado, pero además como un consagrado por su ordenación sacerdotal. Y finalizó esa consagración que tuvo durante su vida humana y su cuerpo periodo del ministerio de sacerdote, entregándose totalmente a Dios. En esa muerte, que probablemente él no esperaba, pero que finalmente él lo veía más cercano. El Padre Jorge Antonio me recuerda además de la consagración, porque más tenemos la consagración sacerdotal que tenemos que tratar de vivir esa consagración coherentemente. No podemos predicar una cosa y hacer otra. Predicamos a la comunidad cristiana, tenemos que vivirlo en primer lugar personalmente y también como fraternidad de la vocación. El Padre Rubano deja una enseñanza adicional y es que tenemos que tomar en serio este virus del COVID-19 y que debemos tomar las medidas, las debidas precauciones. El principio aquí es un poco cruel, es que tenemos que cuidarnos unos a otros, tenemos que cuidarnos unos de otros. Es algo así como un tiempo de prueba, ¿no? Por eso en muchos países
se me llama siempre. No se dice solamente lo que compete, sino se dice lo que queda, porque después de que no, en cierta forma, ganamos en los que son innecesarios, pero se aprende mi primo, el Señor. Para nuestro hermano Rafa Antonio, la plenitud de la vida eterna, la recompensa merecida por esa entrega que tuvo como ser humano, como cristiano, como sacerdote. Le pedimos al Señor también para nosotros que su muerte sea un momento de gracia en que sintamos que Él de nuevo nos pregunta cuál era la importancia que tiene nuestra vida, en qué lugar concreto ocupa nuestra vida. Viviendo, tratando de vivir como Él quiere, estamos tratando de cumplir sus mandamientos y estamos tratando de vivir nuestra vida desde la perspectiva que Él nos presenta en su palabra. La muerte de nuestro hermano Rosa Antonio debe ser para cada uno de nosotros momento para recordar que también nosotros un día vamos a morir, que debemos estar debidamente preparados y que estamos debidamente preparados cuando vivimos como Jesucristo y morimos como Jesucristo. Cuando vivimos y morimos como Jesucristo, debemos estar seguros de que vamos a resucitar con Jesucristo. Que así sea.
hermanos y hermanas para que llevaran a la verdad, lo perdonamos, la familia de la vida. No le pongamos a la presencia de la que tiene preparado a Dios, que es Padre Todopoderoso. Te rogamos, Dios Todopoderoso, y presencia que Cristo sea siendo contando a mi predicador, que contente siempre en luminosa visión lo que él se nos ha dado con vida y verdad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Thank you.
este es el misterio de nuestra fe. Así fue el Padre de la hora de la memoria de la Santa Madre de tu Hijo, de santidad de la selección y ascensión del cielo, mientras estamos sonidos gloriosos que ofrecemos en esta acción de gracias, en el sacrificio vivo y santo. Quería invitar a los ofrendas de su iglesia, de que no tenía el mismo por cuya inmolación, y si te debo hablar de la amistad, para que con su recibo con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y lleno del Espíritu Santo, volvemos en Cristo todo cuerpo y en todo el Espíritu. Transforme y mostrar permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, el esposo de José, los apóstoles y los mártires de todos los santos, por cuya intercesión confiamos por tener siempre la gloria. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirma la fe y la caridad de tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Hijo Monseñor José Alfonso Guerrero, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que ha congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestro hermano sacerdote, Rufo Antonio Montilla, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, por el bien, a ti Dios Padre, lo que tú tienes la vida del Espíritu Santo, toda la vida de la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Querida amada, la oración de la comunidad cristiana. Padre, thank you.
que Jesucristo muere resucitado entre nosotros como invitados a esta comida comunitaria. Señor, no soy digno de que te presencia divina cuando siento tu amor declamación título Aguapito de Dios.
Saludo a los feligreses con todo mi corazón, recitándoles sus versos con amor y admiración al padre Rufo Montilla, hombre de gran vocación que enseñaba la palabra y el amor por nuestro Dios. En diferentes parroquias se dedicó a su labor, al servicio de los fieles con alegría y emoción, ayudando a nuestro pueblo. Esa fue su gran pasión, con su aporte solidario y a través de la oración. Padre Rufo, te recuerdo por su carisma de sanación, su gran fe espiritual y amor a Papito Dios. Participé en el reto de leer con atención capítulos de la Biblia que el Padre Rufo me dio. A través de esas lecturas a los fieles enseñó el Evangelio de Cristo, predicando la oración, y en la parroquia del obispo trabajó con gran fervor. Siempre lo recordaremos por su inmenso amor a Dios. Padre Rufo, ya te fuiste, te llamó Papito Dios, un hombre de fe intachable al servicio del Señor. Que Dios te tenga en el cielo, paz a su alma. Dios, obispo, hoy te despide con alegría y mucho amor, recordando tu carisma, tu amor y tu vocación, que su luz brille por siempre. Alábate, Papito Dios. Gracias.
para comunicarse con la gente. Pues el trabajo no fue un fulgor que teníamos. El grupo logró recorrer esta comunidad, organizar la parroquia y atender principalmente a la comunidad real. Yo me sorprendí ciertamente cuando me enteré de su muerte. Es una noticia para mí pues impactante, sorpresiva, porque no tenía absolutamente ningún conocimiento de su muerte. Me enteré casi que accidentalmente de su muerte, porque el padre de Raúl, de Mendy, tuvo el sábado pasado aquí en Aquino una presentación. Le pregunté qué era la vida del padre Pablito, que era el Mendy. No, él está en Toruros. No, porque en Toruros no está el padre Rufo. No, el padre Rufo lo enterramos el martes pasado. Fue medio que había impactante esa noticia, que dejó Dios preocupado. Pero pensamos que nuestra meta no es vivir largos años, también es preparar el encuentro con Dios y llevar a nuestro viaje a muchas personas que se han venido a Jesucristo el Señor. Se nota que hacían 10, 15, 40, 70 años de servicio. Lo importante es cumplir el tiempo que Dios nos dé de servicio, cumplirlo cabalmente. En este poco tiempo cumplió una gran tarea. No tengo todo el tiempo aquí, pero hoy. 4 meses, muy poco tiempo. Es la principal repetir el movimiento, pero aquí cumplió su tarea. Yo soy el testigo de Dios, porque hacer este servicio es nuestro. No importa el tiempo que Él nos conceda. El tiempo no es el que creamos nadie a Dios, es el que Él nos conceda a nosotros de servicio. Y si lo cumplimos, vale tanto como vivir 1000 años. Lo importante es que nos preparemos para el encuentro con Él. Esa es la meta. Caminamos para llegar al encuentro con Dios. Sea pronto o sea a largo plazo. El tiempo lo marca el Señor. Hoy estamos dando gracias a Dios por lo que Él hizo en ese poco tiempo de ministerio de la ciudad. Le pedimos que acoja y acepte todos los esfuerzos y sacrificios que él hizo para servir a Dios. Con todas las limitaciones que le ha tocado en su ministerio, tengo la certeza que está recibiendo de Dios la corona del premio, la recompensa. Pero lo hace con todo lo que cumple su voluntad y espera ansiosamente su encuentro con él. Por eso le agradezco al Señor que me ha conseguido poder estar aquí en Hawái, en esta oración, en este sufragio de la Iglesia, de la fe cristiana, al Señor. Y gratitud es gratitud, porque utilizó este cielo suyo para bien de muchas almas. Con su ministerio, muchos se acercaron a Dios, muchos se encontraron de nuevo a Dios. Démosle gracias al Señor y que Él multiplique en esta iglesia los servidores de tu rey, los sacerdotes, todos los servidores de Cristo, por tanto necesario en nuestra iglesia. Y yo te he llevado ya ante Dios, así creo que 4 sacerdotes. Que el Señor multiplique la vocación. Y al sacerdote que se ha ido haciendo, te hago intercesor. Una vocación en esta tierra. Hoy caminante de fe, lo que te dije en el seminario, está terminando el año escolar y la decisión de los mejores candidatos. Sentí una gran alegría a ver la presencia de casi 60, 70 jóvenes de aquí en los oídos que me recordaron los años de que el sacerdote se ocupaba aquí en Marientes. Con una diferencia. Y antes también de 70 finalistas, ¿verdad?
o 5 diócesis, pero que lo que hoy viene en el seminario en todos los ambientes de la iglesia. Este creo que es un gran avance, un gran crecimiento vocacional que el Señor está realizando en esta iglesia. Que los sacerdotes que se han ido a seguir haciendo tienen que servir los Dios en las vocaciones. Los que están en el poder de ellos. Y hay los pastores que se necesita para congregar a través de Dios que está esparcido en todo el territorio del Estado de Unidos. Que el Dios con la mucho de ellos, se les compese la corona de la gloria, dé el consuelo, la libertad y la paz a todos los que están peregrinando aquí en la iglesia. Que el Señor pueda tener gracias de él. La bendición
de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A vivir lo que hemos celebrado, pueden ir en paz.